Entramos en directo. Muy Muy buenas. buenas, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Comentarnos Perdón. si se nos oye, si se nos oye bien. Ya está. Vale. Es que justo tenía aquí encendido una cosa y ha sonado. Perdón. No pasa nada. Perfecto, sí, pues nada, saludos a todos, ¿qué tal estáis? Me compré un micrófono nuevo y todo, para que veáis. Sí, estamos ya llegando a unos niveles en la mazmorra. Gastándome los dineros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Ahora cuando entre vamos a dejar un par de minutos de cortesía a la gente para que vaya entrando y empezamos. ¿Habéis visto qué chula mi taza de los Starks? Por cierto, no es cerveza ni nada por el estilo, solo es agua. Soy un chico sano. O eso quiero aparentar. Mira, alguien se ha unido al grupo de aventureros. Sí, ¿qué tal? ¿Os gusta el layer que he hecho? ¿La distribución? Creo que también se ve. Podéis ver en la parte, no sé si derecha o izquierda, el chat. Qué curioso. Joder, sí que tiene tiempo libre este becario, ¿eh? De tiempo libre, nada. Me tenéis esclavizado escribiendo los guiones de la mazmorra. Si nunca hemos usado guión, ¿quién te ha dicho que usara Todos, eso es un secreto, el mejor secreto guardado de la mazmorra. Dicen que a ti se te ve apaisado. Se me ve De cariño. apaisado. Sí, un poquito, pero bueno, da igual. El cutis, que lo tienes tirado. Ah, bueno, es cuestión del layer, puede ser. Claro, pero no está mal. Comparado con lo que hicimos la última vez, esto es, vamos. Sí, comparados el churro de que nos salió, por lo menos se nos ha oído a primera y tal, se ve todo bien, así que podemos darnos con un canto en los dientes. Sí, está todo tan bien que me dan ganas de quitarlo y volver a empezar porque no me lo creo. Oye, de los errores se aprende. Sí, pero nosotros. Bueno, pues si queréis vamos empezando, ¿no? Yo creo que ya ha entrado gente suficiente para ir hablando del tema que nos trae aquí, ¿no? Muy bien. Te están felicitando, Piru, por el debate de ayer. Sí, lo veo. Tengo ya aquí el chat abierto. Ah, perfecto. Hola, CDM justo. Qué Claro que guay. sí, haciendo curro brutal. Mi tocayo el becario. Un saludo, Zornedo. Wow, CDM justo es complejo de máster justo. Sí. Qué guay. Sí, dale que empiece el fútbol. Es verdad que hoy hay fútbol. Uy, qué guay el fútbol. A mí, como no me gusta, lo siento mucho, pero por eso estoy aquí. A mí tampoco. Exacto. Pues muy bien, pues vamos empezando, ¿no, Pirumán? Vale, les hago un pequeño resumen. Pues vamos a contaros, vamos a explicar un poquito cómo se hace la hoja de un personaje de Pathfinder, del juego de rol. Tiene unas reglas basadas en Dungeons and Dragons, en una licencia abierta. Y se parece mucho a la 3.5, o sea que casi casi os vale para hacer una hoja de 3.5, salvando las distancias y las diferencias. Aparte de eso, pues bueno, pues ya también mola, porque así podemos hablar un poquito por el chat y podemos interactuar un poquito con vosotros y ya pues matamos dos pájaros de un tiro. Pues sí, siempre nos gusta hablar con vosotros y tener un poco de interacción. Así que nada, a ver, Piru, tú cuando a la hora de empezar una partida de rol y tal y llegamos al punto de hacer los personajes, ¿qué haces primero? Cuéntanos. Pues yo les digo a justo, yo quiero el mago. Bueno, pues vamos a hacer un mago. A mí, por ejemplo, lo que me gusta primero es tirar los dados, porque según la tirada que tienes, ya puedes un poco decidir qué quieres hacer. Yo, por ejemplo, utilizo una técnica parecida a la tuya, pero primero pienso a ver qué me apetece jugar. Muchas veces pues me apetece jugar un guerrero, algo más facilón. Otras veces pues a lo mejor me apetece quebrarme un poco la cabeza y meterme con un mago, un pícaro. Pero vamos, mi clase preferida generalmente es
es el guerrero que básicamente me voy a por el bicho y ahí estoy. Con mi escudo y mi espada dando espadazo arriba, espadazo abajo. A ver, que nos pregunta por aquí. ¿Alguien sabe qué ha pasado con las cajas de iniciación de Pathfinder en español? Están agotadas en todas partes y no parece que vayan a poner nuevo en stock Raider Black. Pues yo no tengo ninguna idea. ¿Tú, Piru, tú sabes algo? Yo sabía que no había por ningún lado porque me preguntaron, estuve mirando y no he visto ninguna tienda. He encontrado alguna cosita en inglés, me parece recordar que he visto. Y nada, o sea, yo no sé si tienen idea de volverlas a editar, pero es verdad que seguía habiendo algo de demanda, porque sí. Ya, mira, a mí me lo han preguntado, por aquí lo preguntan otra vez. Sí, esperemos que sigan editándolas, porque la verdad es una buena forma para iniciarse en el mundillo de Pathfinder y de D&D. Así que esperemos que lo sigan. Un pequeño aviso, no sé si llegaréis a tiempo, pero Humble Bundle es una página web donde hay donde se hacen packs de pequeñas de videojuegos y tal, pero también hay una sección de libros. Creo que me avisaron el otro día por la sociedad Pathfinder que había un Humble Bundle de Pathfinder que te venía unos cuantos, creo que el manual de básico de reglas, un par de manuales avanzados de combate y de estrategia, cómics y un par de pósters. Entonces, entrar en Humble Bundle a ver si lo podéis pillar. Y si se os da bien el inglés o queréis tenerlo la versión PDF, pues eso que os ganáis. De todas formas, no sé hasta qué día estaba. Así que perdón si avisamos con un poca atención, pero bueno. Pues nada. Vale, vamos pues, empezando. ¿Empezamos con los dados, por ejemplo? Empezamos con los dados. Voy a tirar por aquí. Bueno, pues decir que para crear el personaje hay varios métodos, ¿no? Con los dados. Sí. Hay un par de métodos. Hay el método de comprar puntos, que para mí me parece el método más difícil y menos productivo. Y en realidad también es verdad que es el más equilibrado, porque lo de compra por puntos te permite que todos los personajes sean más o menos iguales. Pero a mí tampoco me gusta, ¿eh? No, yo prefiero que sea el azar quien dicte el destino de mi personaje y prefiero utilizar la regla de los dados. Con los dados también hay dos formas de hacerlos. La que coges tres dados y directamente los sumas, o tiras cuatro dados y quitas el dado del medio. Generalmente son cuatro dados de seis, entonces vamos a tirar por aquí. Uno, dos, tres y cuatro. De hecho hay una forma más. Está sí. La heroica, que es coger un dado de seis y tirar dos dados de seis. O sea, seis más dos dados de seis. Mira, un segundito que se me ha quedado pillada aquí. Muy bien íbamos. Sí. Sí, yo tengo aquí un libro que además creo que es de justo, o sea que lo estoy aprovechando. A ver, un segundito, que se ha quedado pillado el programa. No, esto tampoco es. Tenía un programa aquí muy chulo para tirar dados y parece ser... Ahí lo tenéis. Bien, voy a repetir la tirada para que lo veáis. Vale, pues tenemos 4, 2, 2 y 3. Menuda birria de tirada. Vale, pues quitaríamos uno de los dados más... El más pequeño. Más pequeños, que sería un 2. Entonces tendríamos 5 y 4, 9. Nos lo apuntamos por algún sitio y ahora va, dependiendo qué clase queramos jugar y tal, pues lo vamos apuntando. Tenemos que hacer un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiradas. Entonces vamos con la siguiente. Madre mía, ¿cómo están los dados hoy? 3, 2, 2, 1, 5, 6 y 7. Tenemos otra tirada. Este personaje va a ser un flojo. Ese es tu guerrero, yo me quiero hacer mi mago. Ah, entonces empezamos con mi guerrero. Hombre, con esas tiradas... ¡7! Uy, le podríamos llamar Becario el Cojo. Pues mira, creo que le vamos a poner ese nombre. O que lo decía mejor... la gente del chat, a ver qué le parece. Esta tirada está mejor. Tenemos 6, 6, 5, 5. Pues quitamos un 5 y serían 12, 17. Vamos, aquí va a ir esta va a ser la puntuación de fuerza. Pero vamos, siguiente tirada. 6, 5, 3, 2. Pues nada, 11, 14. Tenemos por aquí. ¿Cuántas llevamos? 1, 2, 3, 4. Nos quedan dos tiradas. Tenemos 6, 6, 5, 1. Pues 12, 17. Y la última tirada, a ver qué tal sale. Está
remontando este personaje, Sí, está remontando. 6, 3, 2, 1. Pues tenemos una tirada de 11. Muy bien, pues tenemos 9, 7, 17, 14, 17 y 11. ¿Empezamos con mi guerrero entonces? da igual. Vale, yo generalmente los nombres suelo tirar, si no estoy muy inspirado tal, suelo tirar por un generador de nombres clásico, pero en esta ocasión vamos a ver qué nombre queréis ponerle al guerrero. Así que chicos, comentarnos por el chat a ver qué os apetece, cómo El se llama. primero lo ponga gana. Sí. Y si no, le llamamos 217, que es lo último que ha puesto aquí. También, o becario, Entonces, el cojo del becario. y le ponle mi nombre a tu personaje. Es un poco largo, ¿no? Ponle mi nombre a tu personaje. Anduril. No, yo creo que sí. Anduril, pues yo creo que sí. Vamos a ponerle el nombre de Anduril. Y el Y siguiente, el así. apellido. Yo generalmente siempre pongo un nombre y un apellido a mis personajes. Pues el siguiente es Pachecus, Anduril Pachecus. Pachecus. Muy bien. Muy bien, pues nuestro personaje se va a llamar Anduril Pachecus. Madre mía, está destinado a morir tres veces. Sí, pero vamos. Bien. Bueno, pues una vez que tenéis las características que habéis decidido cómo, bueno, que tenéis las tiradas que habéis decidido cómo vais a generar vuestras tiradas. En este caso hemos usado el método de tira 4, elige 3. Hay que repartirlas. En principio las puedes repartir como uno quiera, aunque bueno, hay máster que son tan mala gente que te pueden decir, no, no, según las has tirado, así las pones. Sí, ya no, yo por ejemplo prefiero escoger dónde ponerlas, porque Sí. si esto condiciona mucho a la hora de hacer un personaje, porque ¿dónde se ha visto un guerrero con fuerza 9? Sería un debilucho. Tendrías que hacerte otro personaje. Sí, entonces si siguiéramos el orden de tiradas, pues por ejemplo en Constitución tendríamos un 17, en Inteligencia tendríamos un 14, en Sabiduría un 17 y en Carisma un 11. Entonces estas tiradas para un mago no estarían mal, la verdad. Para un clérigo. O para un clérigo, si siguiéramos la línea, pero en este caso, como vamos a escogerlo, pues vamos a ponerle de fuerza, yo creo que un 17, los guerreros tienen que repartir estopa. Eso es. Así que el primer 17 lo vamos a poner en fuerza. Uep. Vamos a ver, un segundito que saque aquí el cajón de herramientas para poner el texto. Y vamos a ponerlo aquí. 17. Decidme si lo veis bien la hoja, si no le hago un poco de zoom para que lo veáis bien. Yo la veo un poco pequeña. ¿Se ve un poco pequeña? Pues espera un Yo segundo. creo que sí. ¿Se ve mejor ahora las estadísticas? Pues yo la veo igual. Ah, bueno, espera, que esto va con retraso, lo Sí, mismo. esto va con un pequeño retraso. En media hora se verá grande. Oh. Ahora sí, ahora se ve mejor. Ahora se ve muy bien. Vale, 17. Pues ya que tienes la fuerza 17, pues ponle. Yo le pondría Constitución 17, porque tal y como tengo tengo una idea del personaje. Yo quiero que sea un tanque, yo quiero que sea el que primero vaya a la batalla y el que primero se dé de leches y así proteger Vale. un poco a la retaguardia. Entonces yo creo que el siguiente 17 se lo tendríamos que poner a Constitución. Pues ponle el 17 a Constitución, ponle un 14 a Destreza para sumar algo a la defensa Muy bien. y el resto te da igual. Sí, el resto me da igual. Pues ya Si dependiendo cómo quieres quiera que cambiar. sea feo como el demonio, ponle 7 a Carisma tú mismo. Hombre, los guerreros. No, porque a carisma, si quiero intimidar, las tiradas de intimidar eran por carisma. Pues ponle el 11. Sí, yo creo que le voy Sí, a da poner de igual. carisma 11, un tío normaleto, tampoco. Ni muy feo, ni muy agraciado. Vale, vamos a ir tachando por aquí en mis notas: 14, 11. El 7, pues. Bueno, este. Según la historia que ya me estoy montando para este personaje, no va a ser un personaje que tenga muchas luces. Va a estar entrenado para la batalla, sí o sí. Entonces, le voy a poner de inteligencia un 7, pero de sabiduría le voy a poner un 9. Aunque me penalice con un menos 1, pero bueno. Algo de combate sabe. 7 Vale. y 9. Bien, pues ya tenemos aquí las estadísticas. Vale, cada número lleva asociado un bono. Realmente estas Sí. estadísticas se van a usar para muy poquito y lo que vamos a usar van a ser las bonificaciones. Y pues para que os hagáis una idea, los que no conocéis a lo mejor el sistema, si tenéis un 10 o un 11 en vuestra característica,
se pueden ir colocando al lado, se pueden aplicar. Y esos bonos son los que realmente vamos a usar para calcular el resto de cosas del personaje. Sí, como estaba diciendo Piru, estoy enseñando en la pantalla. Un segundito que se... Uy, no se me escucha, dicen. Sí, ha habido un segundito que se te ha ido el audio, pero yo ya te estoy volviendo a oír otra vez. Bueno, pues eso, básicamente le ponemos las características. 10, ¿las repito rápido? Sí, un segundito que se... Ahí va, que se está lagueando esto un poco. A ver que mire otra vez dónde estaba, que lo tenía ya preparado aquí. Ah, que lo tienes ahí. Sí, lo tenía aquí preparado. Pues eso. 10, 11, 1, 0, 12, 13, 1, 1, 14, 15, 1, 2, 16, 17, 1, 3, 18, 19, 1, 4. Vale, pues ponle los bonos. Le voy poniendo los bonos. Todo esto, vale. Como veis aquí, como ha dicho Piru, cada valor está asociado con un modificador, que lo vemos por aquí. Entonces, vamos a ponerle por aquí. 17, nos venimos aquí, pues sería un más 3. Un 3 por aquí. Vamos a ver si puedo poner un más, perfecto. 14, como vemos aquí, sería un más 2. Pues más 2. Otro 17, un 3. Un 7, en este caso, nos da un penalizador de menos 2. Menos 2. Un 9, pues un penalizador de menos 1. Por aquí está. Y un 11, pues no nos suma nada, se queda con un 0. Ya tenemos hechos los modificadores. A ver, Álvaro, ¿de dónde has sacado esas fichas editables? Estas fichas son las originales de Pathfinder. Me las descargué desde Debir y lo que he hecho es, a través de un programita de edición de PDFs, que puede ser el Adobe Acrobat y tal, le he puesto labels, pequeñas porciones de texto, y lo he ido poniendo para que pudierais ver cómo edito esto. De todas formas, yo generalmente me suelo imprimir la ficha y lo suelo rellenar a mano porque tardo menos. Vale, pues ahora que tenemos esto, lo siguiente sería que yo suelo elegir, después de elegir las después de asignar las tiradas, lo que suelo elegir es la raza. No sé cómo lo haces tú. Yo sí, suelo escoger la raza, pero suelo rellenar antes las modificaciones que vemos aquí. Por ejemplo, en iniciativa suelo poner el modificador de destreza, aquí también. Pero Cebollo, rellena primero la raza porque algunas cosas te dan bonos nuevos. Ya, pero es que si no me olvido. Yo tengo una manía de hacer los personajes un poco extraña. Voy de aquí para allá y luego pasa lo que pasa, que a veces hago unos personajes que son un churro. Vale, pues no veáis más el vídeo, no aprendáis de Álvaro. Eso, seguir a Piru, que es más experto en esto. Bueno, vamos a ver la raza. Es que, por ejemplo, si te coges un elfo que te subirá destreza, la iniciativa ya te cambia y luego lo vas a tener que editar otra vez. Sí, tienes toda la razón. Cuando tienes la razón hay que dártela. Para una vez hay que aprovechar. Bien, como estáis viendo aquí ahora, hay distintas razas en el mundo de Pathfinder. Tenemos el enano, el mediano, el elfo, el humano, el gnomo y el semiorco. Todos pueden ser tanto masculinos como femeninos. Bueno, y la semielfa que se me quedaba por aquí. Y que sea masculino y femenino no modifica nada, pero la raza sí. Entonces, decirnos, a ver, ¿qué queréis que sea? Generalmente para un guerrero se suelen escoger razas que sean fuertes, en plan el semiorco, el enano, los humanos, que son muy adaptables, pero un guerrero elfo chirría un poco porque tiene algunas penalizaciones que pueden... Hombre, se puede hacer de todo, pero vamos, generalmente las razas que se suelen escoger para guerreros suelen ser el semiorco, el enano y los humanos. ¿Estás de acuerdo conmigo, Piru? Sí, totalmente. Como no es un mago, tampoco tengo mucho que opinar. A ver, ¿qué nos dicen por aquí? Gnomo, semiorco. Luego también, dependiendo de lo cachondo mentales que seáis, podéis hacer un guerrero gnomo, que la verdad sería bastante gracioso de jugar. Sí, la verdad es que sí. Oh. Una guerrera gnoma. Perdón. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Gnomo, enano, semiorco. Pyrus será el elfo arrogante mago. Tienes toda la razón, Anduril. ¿Arrogante yo? Arrogante y lanzacaca. Bueno, yo creo que... Por eso soy cacaótico, bueno. No sé.
La verdad es que he tenido guerreros de tanto enanos como semiorcos y humanos, entonces no sé muy bien qué escoger. A ver qué comentan más. Tenemos un gnomo, un semiorco y un enano. Y un humano, por supuesto. Enano, nos dice Zelda 77. Zelda con dos L's. A ver qué más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No está apareciendo el chat en la pantalla y eso me escama. Un segundito. Que... Ah, sí, está aquí, enano. A lo mejor tendría que subir el tiempo para que no desaparezcan los mensajes tan rápido. Eso me lo apunto para la siguiente. Si quieres resistir más, es mejor el enano. Tienes razón, Anduril. Venga, pues el enano, no le den más vueltas. Pues sí, el enano. Venga, pues vamos a hacer un enano. Un enano barbudo como yo. Pues mira, menos mal que te pusiste el valor más alto al carisma, porque te va a bajar. Sí, porque los enanos son tozudos como si solos. Además, lo bueno de los enanos es que como los guerreros suelen llevar armaduras muy tochas, no les afecta en la destreza a los enanos y no les modifica la velocidad. Bien, pues aquí tenemos en el libro de reglas, tenemos una descripción básica de cómo son los enanos, más o menos, su sociedad, cómo suelen vivir, sus tradiciones... Los alineamientos que suelen llevar, que suelen tener, los dioses a los que suelen rezar, por qué suelen ser aventureros. También tenemos una lista aquí de nombres, como por ejemplo Dolgrim, que se me va para abajo. Sube para arriba, bicho. Sube. Hala, ahora ha subido demasiado. No hay alegría en la casa del pobre. Vamos, hazme caso. Semielfo, madre mía. Semiorcos. Esto se me ha vuelto loco. Demasiado bien iba todo. A ver si puedo continuar a hacerme con esto. Con el control otra vez. Aquí. Listo. Vale. Ya. Y luego, para ver qué modificaciones tiene, nos tenemos que venir a rasgos raciales de los enanos. Aquí un poquito más abajo. Espero que no se me vaya otra vez todo. ¡Ah, la otra vez! Se me ha ido a los gnomos. Voy a alejarlo un poco para centrarlo bien. Y ahora... Pero da igual, si léelo y ya está. Tampoco sí. Creo que sea tan importante. No, era para que tuvieran una visión más o menos un poco de las reglas y que vieran cómo es. Si no, saco ya el manual que lo tengo ahí en la estantería. Y listo. Vale, pues tenemos de constitución un más 2. De sabiduría un más 1. Y de carisma un menos 2. Pues nos los apuntamos aquí. Acaba de seguirnos una persona. Mío, qué guay. Pues mira, es cambiar sabiduría por carisma, los dos cajones, y el constitución ponerlo a 19, que sería un más 4. Sería un... Muy bien, pues le pongo a 19, 91 no, por Dios. 19, que sería un más 4. Vale, perdón, que lo he puesto en fuerza. ¿A dónde voy? Madre mía. Este va a sobrevivir a todo. Sí. Va a ser un tanque. Aquí constitución sería 19. Esto sería más 4. Sabiduría sería un 11 que se quedaría en 0. Y carisma un menos 2 que se quedaría en 9. Y 9 era un menos 1. Si no creo... Menos 1, sí. Si no recuerdo mal. Sí, eso es. Muy bien, pues ya tenemos aquí modificado al enano. Ahora ya sí que sí, podemos poner los modificadores de destreza de esta zona, ¿verdad? Sí. Vale, pues en iniciativa colocamos nuestro modificador, que en nuestro caso es un más 2. Aquí también sería un más 2. Y voy a aprovechar para centrar. Ahí se ha centrado, perfecto. Y ya que estamos, vamos a poner las características de modificación de las tiradas de salvación. Como ven, ¿explicas tú un poco por encima qué son las tiradas de salvación, Piro? Vale, espérate que busque la hoja. Bueno, pues las tiradas de salvación, pues ya sabéis que en medio de los combates o durante las aventuras,
podemos ser afectados por un montón de efectos, y para eso están las tiradas de salvación, para evitar pues el veneno, el daño y esas cosas. A ver, ¿dónde está la hojita? A ver, mira, voy a ir al escritorio que tengo, tenía una por ahí. Sí. Para bueno. ver más. Tenemos tres estadísticas básicas: tiradas de salvación de fortaleza, de reflejos y de voluntad. Fortaleza sería pues para venenos y todo ese tipo de cosas que afectan directamente a la constitución. Reflejos serían, pues, como bien indica reflejos, imaginemos que tenemos una trampa o un hechizo de área, pues sería para ver que nos hiciera el menos daño posible. Y voluntad, pues, por ejemplo, se tiraría una tirada de salvación de voluntad para hechizos de control mental o ese tipo de cosas. Vale, eso es. Y como veis, tienen una columna que pone modificador de característica, y es donde apuntaremos el bono, no el número mayor, solo el bono que tenemos gracias a nuestra característica. Sí, en el caso de fortaleza, el bono que tenemos es constitución, como vemos aquí es un más 2, pues le colocamos un más 2. En reflejo sería destreza, que... constitución, perdón, me he equivocado, constitución tenemos un más 4, que es verdad que este tanque, que era un enano tanque. En reflejos tenemos la destreza, que sería un más 2. Y en voluntad sería nuestra sabiduría, que en este caso tenemos un 0, así que lo dejamos tal cual está. Y la salvación base viene definida por la clase de personaje, que es lo que yo creo que vamos a contar ahora enseguida. Sí, luego vamos a... ¿seguimos un poco con los rasgos raciales y vamos rellenando las cosas? O lo sí, mismo? rellena si quieres los rasgos raciales, ya que estamos en ello, y ahora... Y ahora podemos hacer el resto. Una vez hemos modificado las características bases de nuestro personaje, nos viene el tamaño. En este caso, los enanos son medianos y medianas. Quiere decir que no obtiene... Es su altura, su proporción. Quiere decir que no vamos a tener ningún penalizador ni modificador por tamaño. En el caso de los gnomos, como son más pequeños o los medianos, tienen penalización para algunas cosas y un plus para otras por su tamaño. En este caso, nos venimos ahí en la parte de arriba, aquí en información, que tenemos altura, y le ponemos mediano. A ver, vamos a reducir un poquito esto para que se vea bien y que quede aquí. Perfecto. No, perdón, esto es altura. En tamaño, sí, pues mediano. Sí, es en tamaño. Mediano. Entonces aquí vamos a... Bajar. En raza ponemos enano, en tamaño mediano, sexo pues masculino supongo. Rellenamos lo que son los datos que le dan un poquito de color al personaje y relacionarlos con su característica, con su raza. Jugador, en este caso vamos a poner el becario. ¿Qué más te podemos rellenar por aquí? Como luego tenemos aquí una serie de datos que es para darle un poco de chicha al personaje, como es el país natal, el cabello, los ojos, el peso, la altura y la edad, la determinaremos más adelante. Yo creo que es una de las cosas que se terminan ya prácticamente al final. Y el dios que queramos. En este caso vamos ahora a acudir un segundito a la guía a ver a qué dioses siguen. Os leo. Alineamiento y religión. A los enanos les guía el honor, la tradición, y aunque se les... satiriza a menudo como orgullosos, tienen un fuerte sentido de la amistad y de la justicia, y quienes ganan su confianza saben que, si bien trabajan duro, también saben disfrutar a lo grande, en especial si hay cerveza de por medio. La mayoría de enanos son legales buenos y prefieren adorar a dioses cuyos que no leo aquí bien preceptos encajen en estos rasgos, siendo Thorag uno de sus favoritos, aunque Avatar y Gorum, que no Gollum, también son elecciones comunes. Vale. La elección de un dios aquí para un guerrero no importa mucho, la verdad. Eso suele ser más para clérigos, en clases avanzadas, incluso para oráculos y cosas así. En este caso, pues voy a guiarme un poco por lo que pone aquí. Son generalmente legales buenos. Pues aquí voy a poner LB, de legal bueno. En el alineamiento, Dios, pues voy a poner Gorum, que me ha hecho gracia. Y luego, país natal, pues voy a poner Absalom, que es la capital del mundo. Cabello, pues pelirrojo. Nunca he tenido un enano pelirrojo.
pequeño rayo puesto. Ojos. Muy bien, muy bien. Ojos, pues mismamente marrones. Y la altura, peso y tal, lo determinaremos más adelante. Bien, seguimos. Seguimos leyendo. Luego, después del tamaño, nos viene lento y calmado. Los enanos tienen una velocidad base de 20 pies, 6 metros. O sea, sé más o menos. ¿Cuántas casillas eran? 5 casillas, ¿no? Se divide, no, 4 casillas. Se divide entre 5 los pies y tendríamos las casillas. Que nunca se ve modificada por la armadura ni la impedimenta. Eso es lo que os comentaba. Haceros un guerrero enano tiene la ventaja de que, por muy pesada que sea la armadura, nunca os va a limitar el movimiento ni os va a afectar a la destreza. Entonces, nos venimos aquí a velocidad, ponemos 20 pies y casillas serían 5. 4. Perdón, 4, cierto. Estás hoy con la zona, ¿eh? Sí, estoy espeso. Vale. Y con la armadura, pues en este caso yo no la pongo porque sé que mi velocidad base siempre va a ser 20 y 4 en tierra. Vale. Continuamos. Visión en la oscuridad. Los enanos pueden ver en la oscuridad hasta 60 pies. Esto lo ponemos. Vamos por aquí abajo. Eso significa que ven, si hay 30 personas, las ven. Sí. Porque ven hasta 60 pies. O sea que si hay 31 personas, ya a esa no la ven. ¿Tú, Piru, por ejemplo, dónde pones los rasgos raciales? ¿En aptitudes especiales o en dote? Yo siempre lo suelo poner en aptitudes especiales. Aquí anotado. Pues sí, yo creo que también lo pongo. Yo lo suelo poner por ahí, sí. Porque hay poquito, no hay un hueco especial, así que lo pongo ahí. Pues apuntamos aquí, visión en la oscuridad, 20 pies. 20 pies, y luego generalmente yo siempre suelo poner las casillas, que son... No, perdón, 20 pies no, hasta 60 pies. Joder, ¿cómo estamos? Sí. Estaba yo... Es que claro, como no puedo agrandarlo, porque si no esto se vuelve loco, tengo que acercarme para verlo. Ahí se ve bien. Ahí sí. Se ve bien. Sí. Vale. Vale, pues 60 pies, lo dejamos por aquí. Entrenamiento defensivo. Los enanos tienen un bonificador más 4 en tirada de esquiva a la clase de armadura de monstruos de subtipo gigante. ¿Esto qué quiere decir? Si nos enfrentamos con algún gigante, alguna criatura que sea del arquetipo o subtipo gigante, obtendremos un más CA en la... 4 de defensa. Exacto. Que sí, que se pone... Nos será más difícil de impactar. Entonces, esto también lo pondría en aptitudes especiales, pero aquí en armadura, donde nos viene, hay una sección de modificador de tamaño. Lo podríamos poner también aquí, pero habría que estar atentos a cuándo se puede producir esa situación, ¿no? Sí. Pues entonces vamos a ponerlo aquí para recordárnoslo, pero lo voy a apuntar también abajo, por si acaso. Entonces tenemos un más 4 por aquí. A ver en qué tamaño está esto. 11. Bien, se ve bien. ¿Sí? Bueno, sí. Aún así, ya sabes que yo soy un poco meticuloso con esto. Vale, más 4... Y aquí vamos a poner... entrenamiento defensivo. Más 4 contra gigantes. Más 4 a la CA, vamos. Con más 4 CA. Más 4 CA gigantes. Eso es. Muy bien. Pues lo dejamos por aquí. Tenemos también avaricia. Los enanos obtienen un bonificador más 2 racial en las pruebas de tasación hechas para determinar el precio de los objetos no mágicos que contengan metales preciosos o piedras preciosas. ¡Ay, los enanos avariciosos! Pongo aquí avaricia. Más 4 en tasación. Objetos. No mágicos. Vale. ¿Qué tenemos también para aquí? Odio. Los enanos obtienen un bonificador de más 1 a las tiradas de ataque contra criaturas humanoides de subtipo orco y goblin, debido a un entrenamiento especial contra dichos enemigos odiados. Lo apuntamos también por aquí. Más 1. Más 1 en ataque.
orcos y goblins. Vale, vamos a ver si podemos ponerla por aquí. Vale. Tenemos iniciativa, tenemos toque, fortaleza. Lo podríamos poner en ataque. ¿Dónde está? ¿Dónde está el ataque? Que no me acuerdo dónde estaba. Guerrero no es. Bonificación de armadura tampoco. Bonificación de escudo 9. Modificadores. Lo podríamos poner aquí en modificadores, por ejemplo. Aquí en ataque base. Pero ¿cómo lo podemos poner aquí? Porque es que tampoco lo ponemos en modificadores, Piru, mismamente. Donde quieras. Para recordarlo, pues mira, nos lo vamos a poner aquí. Más uno, ataque. Ataque en goblins. Y orcos. Vale, seguimos. Resistente, los enanos obtienen un bonificador más 2 racial a las tiradas de salvación contra venenos, conjuros y aptitudes sortilegias. Entonces nos venimos aquí, modificador vario, y le hacemos un más 2. Más 2, ahora lo apunto en la parte de abajo para que no se nos olvide. Y nos venimos aquí y lo apuntamos. Guau, esto son muchas cosas, no apuntes todo. Ya, bueno, es una ya estabilidad, afinidad con la piedra y facilidad con las armas, lo pongo y ya está. Resistencia, salvación, venenos. Vale, venenos y listo. Muy bien. Nos apuntamos también la estabilidad, que los enanos obtienen un bonificador más 4 racial contra la defensa. Con la defensa contra maniobras de combate, cuando resisten a una embestida, pues lo apuntamos también por aquí. Estabilidad. ¿Qué más tenemos? Afinidad con la piedra. Los enanos obtienen un bonificador de más 2 a las pruebas de percepción para darse cuenta de trabajos en piedra poco usuales, como trampas, puertas ocultas, situadas en muros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te llaman? Madre mía, seguro que son de Vodafone o de eso. Espérate, seguro. Un segundo. Sí, sí, sí. Pues nos hemos quedado solos, chicos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué le decimos? Que cambiamos totalmente el personaje, que vamos a hacer un mago, o le vacilamos diciendo que no le podemos oírle, hagámosle alguna putadilla. Poner por el chat, a ver. O empezar todos a poner A en el chat, que se raye. Le ponemos aquí afinidad por la piedra. Con la piedra. Luego tenemos la familiaridad con las armas. Los enanos son competentes con hachas de batalla, picos pesados y martillos de guerra, y tratan cualquier arma con la palabra enano como en su nombre, como un arma marcial. Apuntamos también por aquí. Ya he volvido. Ya volviste. Ya he volvido, como me gusta decirlo. Hemos estado hablando mientras tú no estabas y creo que vamos a desechar este personaje y vamos a hacer un mago. ¿Y eso? Nada, te estamos vacilando. Era... Ah, menos mal. ¿Qué pone aquí? Blizzard pone... Le falta más 2 en tirada de salvación contra tromba de croquetas mágicas. Tienes razón, pero aún esa norma no está aplicada en Pathfinder. Escribiremos un mail a Paizo para ver si lo pone. Familiaridad con las armas. Y luego tenemos los idiomas, que los enanos empiezan hablando enano y común y obtienen, según la puntuación de inteligencia, pueden escoger entre gigante, gnomo, goblin y tal. En mi caso no es nada inteligente, entonces vamos a ponerle común y enano, y este, y ya tenemos todo. Y ya tenemos hecho prácticamente los rasgos. Ahora habría que escoger la clase, que será guerrero. Vale, pues para guerrero, como ya tenemos apuntado todos esos datos, nos tenemos que ir a las clases.
y ya tenemos lo que es el guerrero, que te da, tiene una tabla, pues es bastante sencillito de hacer. Tiene una tabla que te dice las cosas que debes ir apuntando en la hoja en el nivel 1, que es lo que estamos nosotros, en nuestro nivel 1. Primero te dice el alineamiento cualquiera, podemos tener cualquier alineamiento. ¿Lo has elegido ya, por cierto? Sí, lo escogí antes. Puse vale. bueno neutral o, espérate, legal bueno. Uy, qué bueno eres. Luego te dice el dado de golpe, que el dado de golpe es lo que vas a tirar cada vez que subas de nivel y cuando generas tu personaje por primera vez, y es la vida del personaje. Sí. En este caso tenemos un dado de golpe de... Un de 10. Un de 10. Entonces tiraría el de 10. Vamos a limpiar esto de aquí. Que nos ha salido justo un 10. A ver si se ve. A ver si se ve en la imagen, que va un poco con retraso. Y le sumaríamos nuestro bono de constitución, que sería un 4. 10 más 4, 14. Y lo apuntamos en PG total. Madre mía. Ahí podéis ver el dado, que ha caído un 14. Muy bien. Luego en la tablita aquí, como ha comentado Piro, tenemos nuestras estadísticas. El ataque base es un más 1. Aquí lo ponemos aquí. Más uno. Y luego las tiradas de salvación que hemos estado comentando antes, las tenemos aquí. Tirada de salvación de fortaleza sería un más 2, tirada base. Luego en reflejo sería un 0, que lo dejamos tal cual está. Y en sabiduría sería otro 0. Bien, y luego aparte tenemos una dote adicional que ahora iremos con las dotes. Pasamos a las habilidades, ¿no, Piro? Sí. Muy bien. Explico yo el tema de las habilidades, sí, si quieres. Antes de nada decir, porque Pathfinder viene explicado regular y se olvida muchas veces, que todos los personajes a nivel 1 empiezan con una dote de serie, por lo cual esta dote adicional se suma y este personaje empezaría con dos dotes. Si encima decidiéramos que el personaje es humano, tendríamos adicionalmente otra dote más, porque los humanos empiezan con una dote adicional. Sí, tendríamos tres dotes, que eso ya sería la panacea. Vamos a Pero seguir. En este caso solo tengo dos. Sí, sí, las habilidades, perdón. Nada, no pasa nada, hombre, te perdono. Las habilidades. Las habilidades son una serie, pues como el nombre indica, de habilidades que el personaje ha ido entrenando a lo largo de su vida. En este caso tenemos un cuadrito que se ve por aquí, que no sé si se verá lo suficientemente bien, yo creo que sí, que deberemos ticar los que nos aparezcan en habilidades de clase. Eso quiere decir que esas habilidades están entrenadas y cada vez que gastemos un rasgo, era un rango, a una habilidad entrenada se le sumará un modificador de más 3 adicionalmente. Si entrenamos, podemos entrenar las habilidades que queramos. Si entrenamos una que, por ejemplo, no sea que no esté entrenada, no obtendríamos ese bonificador. Entonces vamos a marcar aquí las que tenemos, que son artesanía. La marcamos aquí. Intimidar. Como podéis ver, las están en orden. Están en orden alfabético. Intimidar, montar, que la tenemos aquí abajo, si no recuerdo mal. Montar, nadar, que la tenemos justo debajo. No sé si se verá, pero en el programa que utilizo, dando doble clic, se pone un tick. Creo que se ve ahí un poquito pequeño. Pero vamos, estoy marcando las que nos vienen entrenadas de serie. Profesión, la tenemos aquí, la marcamos. Saber. Saber concretamente Dungeons. También tenemos saber de ingeniería, que ya ves tú, un guerrero, ¿para qué quiere la ingeniería? Piru, te da un pie para un chiste malo. No, no me puedes dejar colgado de esta forma. Es que estaba leyendo y solo es hacer una cosa a la vez. Ingeniería tiene. ¿Dónde está ingeniería? Los estoy mirando. A ver. Sí. Saber ingeniería. Notada, profesión. Ah, vale, ya lo veo. Supervivencia, trato con animales y trepar. Trato con animales y trepar. Un segundito que voy a alejar un poco el micro del ratón, que dice que se está oyendo clic, 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 clic. ¿Es el Adobe? No, no es el Adobe. Es el... El vista previa de Mac, que utilizo Mac para editar este tipo de cosas. Para las catapultas, pues mira, sí, no se me había ocurrido que el guerrero podía utilizar las catapultas. La ingeniería para las catapultas. Fíjate, nadie usa las catapultas. No. Vale. Pobrecitas. Ya las tenemos, ya lo tenemos todo aquí marcado. ¿Qué tenemos que hacer ahora, Piru?
Pues si ya tienen las habilidades, Sí. los dados de habilidad son 2 más modificador de inteligencia. 2 más modificador de inteligencia. Entonces nuestro modificador de inteligencia es un menos 2, así que se quedaría en 0. Y no podríamos gastar ningún rango. Entonces, ahora nos tocaría rellenar los modificadores de característica. Como vemos aquí, tiene una abreviación que son DES, INT, INT, INSA. Eso hace referencia a nuestros modificadores. Tenemos que ponerlo aquí. Y pasarían a estar. Si tuviéramos un rango, se le sumaría el rango y el modificador. Imaginemos que tenemos aquí en Artesanía. Tuviéramos la suerte de tener un rango. Pues nuestra inteligencia sería de un menos 2 más 1 sería menos 1 más 3 se quedaría en 2 y tendríamos un bonificador total de 2. En este caso no va a ser así, entonces vamos a ver la destreza. Mientras yo voy poniendo esto, puedes contarnos lo que quieras, Piro. No, que estoy alucinando. Inteligencia menos 2, o sea que empiezas con 0 rangos Sí, y sí, vas a sí. tener 0 rangos cada nivel. Sí. O sea, Eso. tú solo sabes dar tortas y ya. Ya. Es vamos. Es un garrulo que ha salido de su casa para repartir estopa, nada más. Madre mía, alucino. La suerte de los dados. A suerte lo he dado, haberte puesto algo en inteligencia. Ya, bueno, pero. Oye, es resistente. No es muy listo, pero es resistente. No, desde luego. Sabiduría 0, inteligencia menos 2. 0, carisma. Y Madre mía. además es feo. Porque. Acuérdate lo que nos recordaban por ahí, que los que tengan el asterisco solo se pueden utilizar si son entrenadas. Sí, correcto. Así que no le pongas nada a esas. Las que son asteriscos requieren que estén entrenadas para que poderse utilizar. Entonces, en este caso, conocimiento de conjuros, nada. Lo quitamos por aquí. Utilizar mecanismo tampoco. Juego de manos menos. Lingüística. Con un menos 2 de inteligencia, ¿qué lingüística va a tener este hombre? Profesión. Pero a mí no sabe ni hablar. Sí. Se comunica en plan. Odor. Cero. Vamos, estoy quitando las que requieren entrenamiento para agilizar un poquito esto. Me acuerdo una vez de una partida de vampiro que yo tenía un Malkavian que no sabía hablar, solo se comunicaba por dibujos. Y era un personaje que era jodido de manejar, ¿no? Lo siguiente. Sabiduría, carisma, menos uno. Destreza, bueno, al final una habilidad que podemos poner algo de sustancia. A ver, carisma. Destreza, que teníamos un más dos, vale. Dos más, carisma menos uno. Menos uno. Menos uno, destreza un más dos. Madre mía. Fuerza un más cuatro. Sabiduría teníamos un 0, 0, 0. Inteligencia menos 2. Este hombre igual, le preguntas acerca de un daño y no te vas a saber re responder. Hay trampas aquí. No, sí, puede ser. Destreza, que teníamos un más 2, si no me equivoco. He visto semi-orcos más listos. Sí, yo también los he visto más listos. Y orcos directamente más listos. También, también. Y goblins. Mira el último de la partida, cómo traicionó a su compañero y hermano de armas. Por una casita. 0, 0, menos 2. Fuerza más 4. Y destreza un 2. Muy bien. Ya hemos hecho esta parte que es un poco coñazo. Quedaría sumar todo esto, pero no lo vamos a hacer para que no sea un más peñazo aún. En artesanía. Luego en artesanía, si os dirigís a la parte de habilidades, hay distintas opciones que podéis escoger. Tanto en artesanía como en profesión. ¿Los tienes por ahí, Piru? Creo que recordar en profesión podía ser cualquiera que quisieras o que estuviera relacionado. Y la artesanía había herrería, alquimia, y lo estoy diciendo de memoria. Herbolistería. Poco más. Yo voy a poner, por ejemplo,
profesión herrero y artesanía, pues no sé, herrero también, por ejemplo, para que forje armas. Piro, al subir de nivel a clase favorita, puedes obtener más una habilidad. Nos están comentando por aquí. Menos mal que... Así que al subir de nivel, aunque sea tonto, el pobre enano puede subir habilidades. Muchas gracias. Menos mal. Vale. Madre mía. Bueno, pues ya tenemos aquí las habilidades hechas. Lo siguiente, ¿qué sería? Vale, pues si tienes habilidades, has apuntado el ataque base, que... Sí, que es un más 2, no, un más 1, que lo tengo apuntado aquí. Sí, aquí hay una rata, pone más 1, más 2, madre mía. Sí. Vaya libro. Vale, y ya tienes las habilidades y... Voy a poner también aquí el más 1 y el modificador de fuerza en las maniobras de combate, en BMC. Modificador de fuerza que es un más 4. El ataque base aquí también en la maniobra defensiva. Sería un 1. Modificador de fuerza que sería un 4 también. Y el modificador de destreza que si no me equivoco era un 2. Sí. Vale, pues subamos aquí todo. Vale, te quedarían las dos dotes. Sí, las dotes y ya el armamento y calcular el peso y todo el rollo. Nah, yo no juego nunca con el peso. Yo sí, yo la verdad es que soy bastante quisquilloso en eso y sí que lo juego. Para saber si puede llevar la armadura y todo el rollo. Generalmente... Debe ser el único que lo hace. ¿Alguien más juega con el peso? ¿A que no? ¿A que nadie juega con eso? Sí, pero porque yo soy minucioso en ese tema. Ah, y el más 10, que sería en total un 17. Aquí en maniobra defensiva. Muy bien, nos vamos a las dotes, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Este yo creo que es, junto a escoger los hechizos del mago, creo que es la parte más coñazo de crear un personaje, porque tienes que leer las dotes, dependiendo el personaje que tengas en mente, escogerás unas y otras, entonces creo que es la parte más coñazo. Dice Yesman 1977, esto lo ponen en los exámenes de oposiciones, ¿no? ¡Qué lío! Sí, la verdad es que la primera vez que haces un personaje te lías un poco. Son muchos tecnicismos, hay muchas abreviaciones, pero una vez que te haces uno o dos ya no tienes ningún problema. Bueno, no sé yo, ¿eh? Me pone Alucard KN que me ponga orfebre para de artesanía. Pues me voy a poner orfebre. Vuestros deseos son órdenes para mí. Orfebre, perfecto. Vale, ¿tienes por ahí las dotes, Piru, o las pongo yo? Tienes que ponerte obligatoriamente una dote de guerrero, porque te la da guerrero y tiene que ser de guerrero, y la otra te pones iniciativa mejorada y ya está. Y ya está, un segundito que voy a sacar la tabla con las dotes, para que lo vean un poco por encima, las que hay. Ponte, seguramente, siendo un guerrero, la que te da más uno al ataque, la de sutileza, no, como no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Yo tampoco, la tenemos aquí. No tengo por aquí. Ahora te lo digo. Sí. Dotes, bueno, como veis, todo esto es un resumen de las dotes que hay. Ahora lo veréis. Hay algunas que requieren que hayas aprendido otra dote antes, entonces no las puedes escoger. Un ejemplo claro, por ejemplo, es arrollar mejorado. Para ello necesitaríamos haber aprendido ataque poderoso. De todas formas, los prerequisitos están aquí. Hay algunas dotes que requieren un prerequisito, como por ejemplo... bueno, pues mira, por ejemplo, ataque poderoso requiere que tener fuerza 13 y un ataque de base de más 1. En mi caso lo podría utilizar, pero creo que Piru me tiene escogidas por ahí un par de dotes. Nada, como solo son dos, irá un poquito igual. O sea, creo que era soltura con el arma, ¿era o cómo era? Ahora mismo no me acuerdo. Puede ser, si nos lo ponéis por el. Hace tanto que no hago esto. Pone esclavo 86. ¿El enano este es Bombur del Hobbit? No, yo creo que Bombur era un poco más listo que este enano. Ataque poderoso for the win, nos comentan por aquí. Yo tardé 2 horas en hacer ficha en Traveler. No he jugado a Traveler. ¿Has jugado tú a Traveler, Piru? No, no llegué a jugar. Me ganó la hoja.
Bueno, y Anima, creo que tienes que hacerte una carrera en física nuclear o algo por el estilo para hacerte la ficha, porque creo que tardas unas 3 o 4 horas para hacértela. Nos llegamos a hacer ficha, pero probando la ficha, descartamos jugar, porque un personaje estaba roto uno contra el otro, uno parecía Goku y el otro un hermanito de la caridad. Rolemaster, sí, Rolemaster también tiene lo suyo a la hora de hacerse la ficha, pero yo creo que las fichas Rolemaster tienen su aquel, porque para Rolemaster te tienes que reunir precisamente con el máster, discutir un poco, que te guíe un poco a la hora de hacer la ficha, y yo creo que tiene ese encanto Rolemaster. Pues sí, es soltura con un arma, es competencia con un arma, ataque base más uno y es bonificador más uno a las tiradas de ataque con un arma determinada. Soltura con un arma, soltura con arma, ¿no? Sí. ¿Qué me has dicho? Más uno. Mi segundo. A ver. Pues es soltura con un arma es más uno al ataque, vamos, básicamente. Más uno a las tiradas de ataque con un arma determinada. Muy bien, pues nos subimos por aquí y lo apuntamos también en modificadores. Que no va a entrar todo, pero bueno. Es un clásico de guerrero, soltura con un arma, o Sí. sea que. Vamos a bajarlo por aquí. Vale. ¿Y la siguiente dote? Pues píllate iniciativa mejorada y así nos quitamos Y de líos. corriendo, muy bien. Pues iniciativa mejorada. Que eso te suma más 4. Creo, ¿no? O sea, en esta versión la verdad es que no lo sé. Compruébalo, no vaya a ser que la caguemos. Sí. Más, querrás decir que la Sí, hagamos más. que ya la hemos cagado suficiente. A ver. A ver, comenta CHI. Helgamari 2013. En serio, lo de Traveler es de verdad difícil. Tuvieron que sacar hace poco una edición revisada para hacer más accesible el juego. Simplemente las exigencias para jugarlo lo hacían imposible, sin conocimientos avanzados de ciencia, física, matemáticas, etc. No sé, nunca he jugado a Traveler, así que. Más uno puedes coger. Es más 4 a la iniciativa y ahora, cuando eliges el arma, ese arma es el que tiene más 1. O sea, por Vale. eso se llama soltura con un arma. Hay que elegir el arma. Muy bien. Pues aquí en clase de armadura voy a poner en modificador vario más 4. Eso para la. Eso. Para la iniciativa. Sí. Porque tu objetivo es dar siempre el primer golpe. Porque Sí. como lleguéis a hablar, ya la has cagado. O sea, De repente te empiezo a matar. me sale un orco inteligente y me dice, ¿y qué opinas sobre la macroeconomía de Absalom? Y entonces mi cerebro estalla. Muy bien, pues ya tenemos las dotes. Yo creo que lo siguiente será calcular la riqueza de este enano. Generalmente suelen estar forrados y comprar los materiales, ¿no? Sí. Sí, Y bien. las armas, vamos, sobre todo. Armas, armadura y lo que sea necesario para blindar a este pequeño tanque. ¿Apuntaste en rasgos de clase las competencias con armas y armaduras? Sí, bueno, apunté competencia con armas, pero esto siempre suelo mirarlo en la hoja. Son Vale. hachas, ballestas, creo. Espérate que te lo digo ahora mismo. Nada, todas las armas sencillas, marciales y todas las armaduras. Y todo lo que tenga la palabra enano se considera Y marcial. Bueno, todos los casi todo. escudos. Sí, pues píllame, yo qué sé, un hacha de una mano, un escudo no sé, algo más, ¿no? Bueno, dependiendo a ver qué dinero me sale, porque a lo mejor soy más pobre que las ratas. Para calcular Venga. el dinero era. Lo tengo por aquí abajo, un segundito. Materiales, habilidades, no. Estaba por aquí. Daño con arma media, no tiene nada que ver. Estos son el resumen de los precios. Liderazgo. Aquí está, ya lo he encontrado. Riquezas iniciales. Bien, pues para un guerrero, que lo tenemos aquí, son 5 dados de D6 por 10.
Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a repetir la tirada. Y la tenemos aquí. Serían 25 por 10, 2.500 monedas de oro. ¿25 por 10, 2.500? Digo, 250. Madre mía. Justo cuando lo encontraba, cuando buscaba justo lo del dinero y no lo encontraba, lo que hacía es que nos lanzaba a la calle sin dinero. O sea, no sé dónde está, no tenéis dinero. Digo, qué cabrito. Muy bien, 250. Este enano, nada en la abundancia, porque como podemos ver aquí, más o menos los guerreros tienen 175. Está bastante por encima de la media. Luego comentar así un poco por encima que una moneda de oro vale 10 monedas de plata y 10 monedas de plata valen 10 monedas. Y una moneda de plata valen 10 monedas de cobre. Si mal no recuerdo. Vale, pues vamos a comprar primero las armas. Vamos a ver aquí al resumen y vamos a ver qué tenemos. Vale, las armas y todo eso se apuntan. Vamos a obviar un poco el peso, entonces no hace falta que lo tengamos aquí. Tenemos este, bueno, los objetos de clase armadura, que serían también para apuntar las armaduras. Y como vemos aquí tenemos, perdonad, diferentes casillas para rellenar las armas. Tenemos, yo creo que voy a pillarme un arma de una mano, un hacha de una mano, un escudo, un hacha arrojadiza. Y ya, ¿no? Yo creo que con eso. Y si ¿Cómo te gustan las hachas? Sí. Y si tengo dinero suficiente, un kukri, que siempre me han gustado los kukris. No sé qué es, pero suena rico. ¿Has visto Resident Evil? Los machetes estos curvos. Sí, sé lo que es, estaba vacilando. Vale. A ver, además tiene dibujo, que lo acabo de ver. Sí. Pues vamos a ver dónde tenemos las hachas aquí. El H. Sí. Armas cuerpo a cuerpo, maza pesada, armas cuerpo a cuerpo. Una hacha es una guardería, un dado de 6, con tu hacha de mano no vas a llegar a ningún lado. Vale, es que también me gustaría tener un escudo, entonces. ¿Qué me pillo entonces? Una maza. Yo me pillaría una cosa que hiciera daño de la leche. Y ya está. Y que no sea a distancia, porque esa es otra. Bueno, ¿verdad? Tienes el hacha de batalla, armas cuerpo a cuerpo, una mano, el hacha de batalla, que es un dado de 8. Sí, luego también tenemos por aquí la maza pesada, que es un de 8 también, podríamos utilizarla. O la maza de armas. Lo que quieras. Pues yo creo que voy a pillar la maza de armas, que es un poco más barata. Y el crítico. Son iguales, solo que la maza de armas es más barata. Pues ponemos por aquí. Mira qué rata, hasta para hacerse los personajes. Pues sí. Claro, de tener 2.500 monedas a tener 250 ha cambiado mucho la cosa. Hombre, me he visto de repente. Yo pensaba que iba a nadar en oro y no, no es así. La crisis ha llegado también a los enanos. Vale, crítico por 2. ¿Explicas el crítico o lo explico yo? Porque cuenta. Hay. Bien. Cuando se obtiene un D20 natural en el dado. Es una amenaza de crítico. Si eso quiere decir que tenemos que volver a tirar para ver si el crítico se confirma. Si sacamos otra vez 20, era... No, sí. Si la segunda vez que lancemos el dado, el ataque tiene éxito, es cuando se produce el crítico. Eso, es cuando se produce el crítico. Entonces, en este caso, se duplicarían los dados. ¿Qué haríamos de daño? En este caso. Pero solo los dados, no los bonos asociados, ¿eh? Duda la hemos tenido 8 millones de veces siempre que jugamos. Tiraríamos 2 de 8. A ver si ya me responde esto. Se me ha quedado muñeco el programa otra vez. A ver, un segundito. Vale. Demasiado alejado. Y ahora. Yo creo que tu guerrero debería haberse pillado un gran hacha a dos manos. Un dado de 12. Y luego te pillas la cota de mallas, que es 6 a la defensa, y como tienes destreza 2, te plantas con un 18, que está muy bien, y tienes tu dado de 12 al ataque. ¿No? ¿Qué pensáis vosotros? Sí, a ver, ¿qué pensáis vosotros? ¿Pillamos la maza de armas o el gran hacha y el este? Pues el otro va a ser pillarte un escudo. Para sumarte 1-2, o sea, para ponerte en 19 o en 20. 19 en 20, sería interesante.
Dice por aquí Yesman gran hacha, hacha dos manos, yo creo que va a ser el hacha, ¿eh? Pues Las dos son hachas. alguien tendrá el año en el equipo, pues vamos a ponerle el hacha dos manos. ¿Cómo se llama? ¿Gran hacha dos manos o hacha dos manos simplemente? Hacha dos manos. Ah, perdón, Vale. perdón. Te he leído lo que quería. Gran hacha, perdón. Ah. Ajá. ¿Ves cómo me sonaba que era Hace gran? un dado de 12 crítico por 3. O sea, como lees con un crítico. Crítico por 3. Me has dicho un de 12 de daño, ¿no? Sí, un de 12. Y son 20 monedas de oro. 20 monedas de oro. Vale, me lo apunto aquí. De 250 nos quedan 230 para irnos de compras. ¿Qué tipo de daño hace? Cortante, me imagino, ¿no? Sí, es el crítico por 3, que no sé si lo has apuntado, y es Sí. un de 12. Y donde está gran hacha. Cortante, sí. Cortante mucho. Sabe mucho que lo he inventado. Vamos, que te deja las patillas finas, finas. Y el daño, pues como atacas con tu cuerpo, con tu fuerza, será un de 12 más tu bonificador de fuerza. Que en este caso es un 4. Entonces nos planta. Vamos a hacer una tirada a ver si nos sonríen los dioses de los dados. ¿Seguro que era un 4? Sí, es un 4, mi bonificador de fuerza. Tendríamos un 9 más 4, 13 de daño le haríamos al animalico. Ah, no, 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 de fuerza es un más 3, perdón, me he equivocado. Ya, Un ya decía yo, ya decía yo. 12, un 12. Y se me ha quedado muy bien, muy bien. Pues si le llegáramos a impactar, haríamos 13 puntitos de daño, que no estaría nada mal. Vale, pues ya tenemos un arma. ¿Qué le ponemos otra? Por si acaso. Calcular el ataque, que ya lo puedes calcular si quieres. Y así lo explicamos. Muy bien. El ataque, pues se hace sumando tu bono de ataque, que por ahí lo tendrás. Sí, Bueno, el el ataque base que está por aquí. Lo que no encuentro es la casilla del ataque. bonificación de ataque. Ataque, 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 Ah, ti, pero ¿cuál dices? ti. Tienes tu ataque base y tu Sí. bonificador de ataque. Sí, es lo que estaba buscando por aquí, el bonificador de ataque que lo estaba mirando. El bonificador de ataque es la suma de tu ataque base más tu fuerza en un ataque cuerpo a ¿Qué cuerpo. sería? Que serían 4. 5 en este caso porque tu gran hacha es tu arma en la que hemos gastado la dote. Tiene razón, 5. Entonces lo ponemos por aquí. Más 5. Eso es. O sea que ya eres un señor meteleches que tienes un más 5. Y al que pille se le hace sopa. Le reviento. Muy bien. Siguiente arma. ¿Qué le ponemos, chicos y chicas? Pues lo que quieras. Si quieres alguna cosa para la distancia. Bueno, sí, pongámosle un hacha arrojadiza ya que lo tenemos. Eso, venga, sí. O una ballesta, a lo mejor, que hace más daño. Para ese primer disparo mientras se acercan, ¿no? Sí, el hacha arrojadiza creo que es un arma marcial y hace un D6, mientras que la ballesta pesada hace un D8, yo lo veo claro. Pues venga. Pues a la ballesta. Lo único que. A ver. Voy a mirar el hacha. Ballesta pesada sería percepción, que la percepción. Digo percepción, joder. Perforante, anda que estoy yo bien. Mírame la ballesta pesada que. El bonificador de ataque y todo el rollo. Se calculaba con la destreza, ¿verdad? Sí, Las con la ballestas. destreza. O sea que sería 3. Sí. Vale, pues sería. Ah, bueno, tampoco hemos explicado. El daño P y el daño M. Esto siempre he tenido la duda. Yo siempre he cogido el daño M, que es el mayor. Esto supongo que será para las armas modificarlas. Si son pequeñas tendrán un daño y si son mayores tendrán otro daño, ¿no? No, yo te explico lo que es. Ah, vale, porque Eso siempre he estado es equivocado. eso, por lo que yo tengo entendido, es el daño, si no nos corregís. Es el daño que hace tu arma contra una criatura de ese tamaño. O sea, tú como eres una Vale. criatura de tamaño mediano, tú usas el daño de normal de tamaño mediano. Si atacaras a una criatura pequeña,
usarías el otro, el lado pequeño, Vale, porque el pie. Es algo así. tampoco andaba tan desencaminado, porque yo siempre creía que era dependiendo eso, las criaturas, había algunas que utilizan un arma más grande, o si tú querías utilizar un arma más grande, pues utilizabas el daño M, y si no, si utilizabas un hacha pequeña, pues el dado pequeño. Entonces tampoco andaba tan desencaminado. Vale, el crítico lo tenemos por aquí, ballesta pesada, que es el dado, es por 2. Algo así creo que es. Sí. Luego tenemos tipo perforante. Alcance hasta 120 pies. Munición, pues ya lo que tenga que comprar, que serían virotes, que luego lo apuntamos por ahí. ¿Qué más? Daño, un D8. Un D8. Y los virotes de la ballesta, que sería una unidad, serían 10. Pues hemos gastado 50 puntos más en la ballesta. Ya vamos con 70 Sí, de. nos dicen por aquí que lo del tamaño va acorde al que la usa, sí. No, creo que lo explico mal, ¿no? Lo he dicho al revés. Que si eso sea, si eres pequeño, eso sea el pequeño, y si eres grande, eso sea el grande. Es que este sistema de los tamaños no lo soy yo nunca. Sí, pues vamos a ponernos pues 30 virotes, que serían 3 unidades, que serían 3 monedas de oro, más o menos. Entonces, 30 virotes. Vamos a poner aquí. Virotes. Muy bien. Pues ya tenemos la munición y tal. Vamos a por las armaduras, que ya nos queda nada para terminar a este enano. Pues fíjate la cota de malla que es un más 6. La cota de malla, por aquí. Cota de malla, bonificación que tengo. Pues es un más 6 y bonificación máxima de destreza es Sí, pero soy enano, no me afecta. más 2. No, pero no te afecta para unas cosas y otras sí. Espera a ver dónde está eso. A ver que lea por aquí los comentarios. ¿Alguien jugó a Dungeon World? Sí, yo he jugado a Dungeon World y me ha encantado. De hecho, es uno de mis juegos favoritos de Dungeoneo junto a Pathfinder. Ya lo traeré por aquí por el canal para hacer alguna que otra partida. ¿Ves? Entonces, gran hacha no sería un D10. No, el gran hacha es un D12. Los enanos, aunque pequeños en estatura, se les considera medianos por su anchura. Muy buena. Y que cerrase White Wolf. Me imagino que estaréis hablando de cuando cerró White Wolf, que tenía unos juegazos tremendos. Como por ejemplo Skion, que era de White Wolf, creo recordar, si no me equivoco. Ese juego lo probé con mi primer máster que tuve y me encantó. Muy, muy chulo. Para que no lo sepáis, lleváis a un panteón de dioses, bueno, el panteón de los dioses que ha habido ahora a través del mundo, pues el panteón japonés, griego, hindú, tienen una serie de hijos y están por aquí por la tierra liándola muy parda, como se dice. Bueno. Cuando sacaron el Blood Bowl, la cantidad de gente que iba a España, de España a UK a comprarlo ya. Yo me acuerdo cuando era un enano y aún jugaba al rugby, que supe que existía un juego de fútbol americano de Games Workshop y me lo quería comprar a toda costa, pero nunca lo encontré. Estaba tan agotado ya que no pude nunca tenerlo. A ver si ahora por mi cumpleaños cae un Blood Bowl. Suerte. Bueno, a ver, Esperemos. las armaduras lo has apuntado bien todo. El bonificador es más 6. Vale. El tipo, ¿a dónde está aquí? Me pierdo. La armadura, te había dicho la cota de mallas, Sí, ¿no? cota de malla. Vale, 150 monedas, que es lo que te tienes que quitar. 150 monedas, ¿no? La bonificación máxima de destrezas más 2,
Que esto sí se aplica. Lo que no se te aplica es para el movimiento, pero esto sí, ¿vale? Es tu máximo que podrías aplicar. Vale, penalización en prueba más 2. No, no, y la penalización de armadura es menos, menos 5, ¿vale? Menos 5, vale. Pero esa penalización solo se te aplica para un par de cosas. Pero en principio nada que te quite el movimiento. Bueno, eso te tiene que venir en la hoja, en el otro te venía. Sí, viene por ahí. ¿El tipo de cuota de malla cuál es? El de la armadura, que no me lo has dicho. No viene ningún tipo. No, pues nada, lo dejamos así. Y el tipo se refiere quizás a cuando son anillos y cosas así, ¿no? Claro, por si es un anillo, una varita, pues en este caso es una armadura. O intermedia puede ser. Perdón. Sí, intermedia, tipo intermedio, armadura intermedia, si quieres. Vale. Vale, pues vamos a. Ya solo nos queda. Vamos a hacer un poquito más pequeño esto. Y ya solo nos queda calcular la clase de armadura. Vale, la bonificación de armadura habíamos dicho que era un más 6, que lo tenemos por aquí. Ponemos por aquí, un más 6. Bonificador de escudo no llevamos escudo. Armadura natural nada. Modificador de destreza, ¿aquí aplicaría la mía o la de la armadura? Hombre, siempre la tuya. La de la armadura es el máximo permitido. Si tuvieras destreza 3, solo podrías aplicarlo. Pues como tengo un 2, no me va a suponer ningún problema. Armadura natural no tengo y modificador de desvío tampoco. Así que sumamos todo. 8, 10, más 6, 16, más 10, 26 en total de clase. No, no, no. Ahí hay algo mal. No puede ser 26. ¿Cómo que no? La bonificación de... Ahí hay 10 más. Claro, más 10, que pone aquí. Son 10 más 6, más 2. Ah, vale, porque estoy sumando el modificador vario que era para los gigantes. Claro, qué bonito. Sí. A ver, que lo consulte aquí un segundito en nuestra... Más 4... Sí, más 4 en clase de gigantes. Entonces sería un... Lo tenemos por aquí. Epa. Es 18. Sí. 10 más 6 más 2. 18. Digo yo, madre mía, que nos ha salido aquí un animal de bellota. Vale, la armadura desprevenido era... Buah, eso no me acuerdo. Yo tampoco. Habla qué bonito, cómo explicamos de bien. Sí, a ver, sí. ¿Dónde está eso? Desprevenido. Desprevenido es cuando te atacan y no puedes contar con tu destreza. O sea, que es solo tu CEA... Más tu categoría de armadura. Entonces 16. Muy bien. ¿Y de toque? Pues de toque me parece que era al revés. Sí, ignoraba las armaduras. Exacto, sería un 12. Sería un 12. Sí, no, sí, eso sí que nos corrijan, pero creo recordar que era así. Sí, se ignoraban las armaduras y algo más que no recuerdo. Nada, mira, aquí lo pone, sí. Vale, no, está bien, está bien. Vale. Pues vale, pues ya está. Ya lo tendríamos. Pues ya tendríamos a este personaje. Y nada, solo nos quedaría jugar con él. Vale, no le has puesto el bonificador de ataque a la ballesta, ¿verdad? Que es tu más 3. Bonificador de ataque. No, no lo he puesto. Es un de 8 más... No, no, el de ataque, más 3. Bonificador de ataque, más 3. Bonificador de ataque, más 3. Que sería nuestra destreza, ¿no? Es nuestro ataque base más nuestra destreza. Nuestro ataque base más nuestra destreza. Tenemos un ataque base de 1 más nuestra destreza, que es 2, sería más 3. Eso es... Vale, pues ya lo tendríamos aquí. Ahora sí que sí, estaría terminado. Faltaría rellenar un par de cosas, como por ejemplo, edad, altura y peso. Y luego también el peso que podría llevar, pero ahora mismo nos es indiferente. Y completar las monedas. Hemos gastado 223 monedas menos 250. Nos quedan 7. Bonito. Que hoy estoy espeso, ¿no? Lo siguiente.
Nos quedan 27 monedas de oro que podríamos utilizar para comprar material, pues por ejemplo, antorchas, equipo que necesitáramos o lo que quisiéramos. Y así es como sería un enano, un poco tonto, pero duro como una piedra. Pues sí, ya tienes un buen enano, la verdad. Sí, esto lo utilizaré en alguna partida, en la próxima partida que hagamos de Pathfinder, si nos dirigen o... Sí, o lo dejaré para como PNJ, o lo dejaré para que lo juegue la gente, o no sé muy bien qué haré con él. Para que lo juegue la gente, yo creo. Sí. Vale. A ver, un segundito que lo guarde. Mientras tanto, leemos los comentarios a ver qué nos dicen. Están hablando de las revistas de rol de los 90 y cosas muy interesantes. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver por aquí qué nos comentan por el chat. Viciados de la noche, como último de online. Ahora vuelvo, voy a cenar. Pues Helga, que aproveche. Helga Marí, que aproveche, yo ya he cenado. ¿Tú has cenado, Piru? Sí, pero ¿sí? Como soy así de especial, cuando acabemos cenaré otra vez. Claro que sí, como buen hobbit que eres, desayunas dos veces, comes dos veces y cenas dos veces. Sí. Pero has cenado croquetas, ¿verdad? Croquetas de goblin. Mejor que croqueta de caca. La verdad es que sí. Vale. ¿Qué? ¿Te ves con fuerzas de hacerte un mago tú? Sí, pero vamos, no vamos a tirar ni a rellenar nada porque es igual, solo vamos a contar cómo funciona el tema de los hechizos, si te parece, vamos, cómo funciona el tema de los hechizos y esas cosas. Y la escuela de magia y todo eso. Exacto. Vamos a conservar las estas, no vamos tampoco a meternos en temas de habilidades ni nada por el estilo. Porque es igual, sí. O sea, no vamos a repetir lo mismo otra vez porque sería el mismo vídeo. Sí, sería. Así que si quieres, lee un poquito lo que hace el mago, las cosas del mago, o sea, para hacerte un mago haríamos lo mismo, haríamos las tiradas, escogeríamos una clase... Una raza, perdón, que podría ser un humano, por ejemplo. Sumaríamos todos los bonos y al hacerte un mago, te interesa sobre todo que sea alta la inteligencia, que es lo que vas a utilizar para tus hechizos. Sí, ¿vale? Determinará el número de hechizos que conoces extra, por ejemplo. Luego también dependiendo, si escoges un brujo, creo que es la sabiduría. Sí, el hechicero... Sí, el hechicero, no un brujo, perdón. Digo que el brujo a lo mejor es la sabiduría y hay un hechicero también, ¿no? Sí, y luego también en las clases avanzadas hay una bruja, que creo que también es por sabiduría y por algo más. Hay... El bardo utilizaba el carisma, si no me equivoco, para usar sus hechizos. La druida creo que era la destreza, si no me equivoco. Hechicera carisma, nos dicen, sí. Vale, pues eso, pues haríamos el mago, si es un mago al uso, un mago normal, le pondríamos más a la inteligencia y los rasgos de clase de... las habilidades de clase de un mago pues son distintas, tiene los conocimientos de conjuro, la lingüística, la profesión, todos los saberes, la tasación y volar, los magos vuelan. Y luego los rasgos de habilidad son dos más modificador de inteligencia, que además evidentemente pues habríamos pillado un poquito más. Tendremos un modificador de inteligencia más alto. Aparte, si pillamos los humanos, pues los humanos tienen de rasgos, pues tendrían más dos a una puntuación de característica y la dota adicional de la que hablábamos al principio. Los humanos van con una dote extra. Eso les hace un poquito más, les equilibra respecto a otras razas. Sí, porque los humanos, según el texto, son adaptables. Sí, es la manera de decir, te damos una dote, pero es por esto. A ver dónde tenía yo aquí este que se llama Piru, que es el mago que yo tenía, por ver, vale. Vale, pues una vez que tenemos todo eso, que hemos hecho como en el otro personaje, hemos apuntado nuestro ataque base, que siendo un mago ser un 0, nuestras características, ya hemos tirado el dado, que es un dado de 6, es lo que tiene el mago, sí. Le hemos subado nuestra constitución, pues pasamos sobre todo al tema de los hechizos y los conjuros y demás. El mago empieza con tres hechizos de nivel 0, que son los cantrips, los hechizos sencillitos, y uno de nivel 1.
adicionalmente a esto, que esto lo tenéis en la segunda hoja, lo podéis rellenar, tenéis ahí el espacio que pone conjuros por día, en esa fila pondríamos 3 de nivel 0 y 1 de nivel 1. Adicionalmente a esto, según la inteligencia que tengamos, tendríamos conjuros adicionales, que es justo la tabla que sale al lado. Eso, si lo puedes poner, no sé. Sí, estoy. Ah, ya lo veo, sí, sí. Un vale, segundito, pues que estoy buscando el este del mago para que vean. Aquí está. Vale. Estoy poniendo la tabla del mago de las tiradas de salvación, los conjuros por día y todo eso, que lo explicaremos ahora. Vale. Pues eso, por ejemplo, para que os hagáis una idea, con una inteligencia de 14-15, que sería un más 2, tendríamos un conjuro adicional de nivel 1 y un conjuro adicional de nivel 2. Evidentemente, no podemos lanzar conjuros de nivel 2 a nivel 1, pero significa que según vayamos progresando, tendremos acceso a esos conjuros adicionales. Lo más normal es que empecemos con un mago con una inteligencia. Virus, se te está oyendo muy bajo. Creo que es problema de tu conexión porque me ha pegado un bajonazo tremendo. Sí, de hecho antes también pasó y se arregló solo. No sé si... Sí, se bajó otra vez el audio de Virus. Sí, sí, lo estoy notando yo ahora. Ahora, ya ha vuelto, creo. A ver. Vale, pues... Perfecto, ya está. Ya está. Pues lo dicho, pondremos los conjuros por día y pondremos los conjuros adicionales basándonos en nuestra inteligencia. Eso está al principio del libro, los modificadores por características y conjuros adicionales. En la página 17 del libro, por ejemplo. Nos apuntamos y repito, por si no se escuchó, que los conjuros de niveles superiores no tenemos acceso a ellos en niveles inferiores. O sea, en nivel 1 no lanzaremos conjuros de nivel 2 o nivel 3 extras, pero cuando subamos de nivel sí que tendremos acceso a ellos. A ver, ¿qué más cositas tenemos por aquí del mago? El mago tiene de especial vínculo arcano, escuela arcana, trucos e inscribir pergamino. Sí. Y esas son las cosas que tenemos que ir mirando. Por ejemplo, bueno, luego aparte no llevan armaduras, es lo que tienen los magos. Pero hay un hechizo que se llama armadura de mago, que lo podéis haber visto a Piro utilizándolo en combate, sí, en combate también, que les proporciona una pequeña armadura. Pues una de las primeras habilidades, que es vínculo arcano, con esa habilidad podemos decidir si queremos tener un vínculo con un objeto o con una criatura. Nos permite tener un compañero animal que nos da algunas ventajas, o nos permite tener un objeto que pueda hacer cositas. En este caso, el mago, el objeto normalmente suele tener un hechizo guardado. Suele ser para guardar un hechizo a nivel 1. Sí, he de decir que, por ejemplo, si se te rompía... creo que leí en las normas, si se te rompía ese objeto y tal, no podías lanzar ese hechizo. Y tenías una dificultad a la hora de lanzar los hechizos, creo recordar. Y luego tenías que hacer una serie de tiradas por día para repararlo o fabricar uno nuevo. Sí, hay por ahí algún sitio. Aquí lo pone, un objeto vinculado resulta dañado, es restaurado a todos sus puntos de golpe la siguiente vez que el mago prepara sus conjuros. Sí. Ah, pues mira. Y si se pierde o es destruido, puede ser reemplazado después de una semana mediante un ritual especial, que cuesta 200 piezas de oro por nivel del mago. ¡Oh! Yo me voy a coger un anillo y me lo voy a tragar, que es mejor. Luego también decir que los objetos son de mayor calidad, los objetos que vinculas. Por lo cual, si vinculas, por ejemplo, un bastón, el bastón sería un bastón de mayor calidad y el bastón tendría un +1 al ataque, porque los objetos de gran calidad, las armas y demás, tienen un +1 al ataque, que no al daño, solo al ataque. O sea, que un truquillo, por ejemplo, para hacerte un mago así y mete leches, sería vincularte un bastón para que el bastón hiciera +1 al daño. Ahí encima, aparte, es como toma ya. Vale, pues eso sería el vínculo arcano en cuanto a objeto. Luego, en cuanto a criatura, que esto viene por aquí detrás, es los familiares. Pues tú tienes un familiar, tienes que elegir entre los que te dan una lista. Y, por ejemplo, pues tienes comadreja, cuervo, gato, halcón. Y cada uno te dice, por ejemplo, la comadreja, el amo, tiene un bonificador de más 2 a las salvaciones de reflejos. Cada uno te da unas cositas. Por ejemplo, el sapo, que es un clásico de los magos, de este estilo, lo que te da es más 3 puntos de golpe. O sea que... Que cogerte un mago y vincular un sapo mola. Vale, aparte de tener un animal vinculado,
pues el animal tiene unas estadísticas y tiene unas actitudes especiales, ¿vale? Que pues tiene, que va ganando, que tiene por los niveles. Tiene una armadura natural que va mejorando, una evasión mejorada, compartir conjuros, puedes lanzar conjuros a través de tu animal vinculado. Oh, qué chulo. O sea, como... Nunca me he hecho un mago con un familiar o con un animal de compañía, siempre me lo he hecho con objetos. Yo también, pero porque el otro es un poquito más rollo, pero igual puedes transmitir conjuros de toque, o sea, tú puedes, tu rata puede ir corriendo, sí, tocar a alguien y electrocutarle, por ejemplo, con un conjuro. Ostras, eso habría estado muy bien contra los goblins del otro día. No, sí, los animales molan, lo único que yo te digo es que como es un poquito más rollo, yo tampoco lo he cogido nunca. Ya. Ese es el vínculo arcano. Luego tiene las escuelas arcanas. Sí, que determinan un poco los trucos que puedes utilizar. Sí, sí. Los trucos y de hecho todos los hechizos. Hay un montón de escuelas. Tenemos la curación, adivinación, conjuración, encantamiento, evocación, ilusión, nigromancia, transmutación, universalista, y ya está. La universalista es un poco el punto medio de todo. Puedes escoger más o menos cualquier cosa. Pero luego también hay una norma, creo que leer cuando te estuve haciendo el mago. Podías no escoger una clase, pero te venía una serie de penalizadores. La verdad es que no me lo leí. Como me dijiste que querías escuela universalista, te lo metí directamente y lo leí por encima, pero no me acuerdo muy bien. Sí, eso es lo que quiere decir. Tú puedes elegirte la que quieras. La universalista, como es la más abierta, es la escuela que estudia los magos que no se especializan en nada. Exacto. Todas las escuelas te van a dar un poder nada más comprarlo, ¿vale? Por ejemplo, el de la universalista es la mano del aprendiz que hace que puedas lanzar tu arma. Sí. Además, para lanzarlo no usas tu destreza, sino que usas tu bonificador de inteligencia. Es lo que yo hice con mi mago para poder lanzar el bastón y dar leches. Sí, dar leches de caca. Vale. Luego aparte, pues eso es lo que hace la universalista, que es la abierta. Si te coges una escuela especializada, por ejemplo, conjuración, lo que tienes que te va a dar un poder, pero aparte, el tema es que te va a restringir algunas escuelas. Todos los niveles vas a ganar un conjuro extra de conjuración, si no me equivoco, y a cambio, pues va a haber dos escuelas que van a ser tus contrarias, que no vas a poder elegir conjuros de ellas. Creo que es así. Vale. Por ahí está, escuela arcana, por aquí lo pone. Coge tal, debes seleccionar otras dos escuelas, sí, como escuelas opuestas. Eliges tú las que quieras, no te da... O sea, cogerte adjuración no te da dos escuelas opuestas per se, de manera automática, sino que tú eliges cuáles son tus opuestas. Y eso es. Luego, aparte de que los memorizas más rápido... debes seleccionar otras dos, ¿vale? Un mago que prepare un conjuro de una de sus escuelas opuestas debe utilizar dos espacios de conjuro de dicho nivel para prepararlo. Vamos, realmente podrías prepararlo, pero como que dices, mira, ¿para qué? Sí, es un poco penalizador. Hay que explicar un poco el tema de preparación de conjuros. ¿Quieres que lo explique yo o lo explicas tú? Pues explícalo tú, porque yo a saber si me acuerdo. Vale. Los magos, esto también es un poco general para los clérigos y en general todos los que utilicen magia. Los magos saben los trucos y tienen un libro de trucos que tienen que estudiar una vez al día para prepararse sus trucos. Imaginemos que tenemos apuntados pues 4 o 5 hechizos y entonces dependiendo de los conjuros que podamos lanzar por día tendremos que memorizarlos. Para ello tendremos que haber dormido unas 8 horas, creo que era, tener unas condiciones aceptables para estudiarlo y estudiarlos durante mínimo una hora. Imaginemos que tenemos 4 hechizos y solo podemos de nivel 1 y solo podemos lanzar uno pues entonces tendríamos todos los días por la mañana veríamos a ver qué hechizo queremos preparar para lanzar y lo tendríamos preparado para lanzarlo. Pues en este caso, yo que sé, por ejemplo, el manos electrizantes, creo que es uno de nivel 1 o es un truco, si no recuerdo mal. Hay un contacto electrizante y un manos ardientes, creo que lo has mezclado. Vale. Pues el contacto electrizante creo que es un hechizo de nivel 1, si no recuerdo mal. Entonces, pues por ejemplo, tenemos esos, lo prepararíamos por la mañana y cuando tuviéramos un combate podríamos utilizarlo. Si quisiéramos cambiarlo y ya se nos gastaría y tendríamos que volverlo a estudiar para el día siguiente, si no me equivoco mal. Si no me equivoco mal. Si no me equivoco. No, pues no, creo que te equivocas un poco, si no me equivoco yo, porque creo que memorizas unos cuantos hechizos...
y son los que puedes utilizar, pero tú decides cuál de los memorizados utilizas. Claro. O sea, memorizas un manos ardiente, pero puedes lanzar tres manos ardientes si tienes tres huecos, porque sí, lo que gastas son los huecos. Sí, puede que me haya explicado mal. Sí, básicamente tú memorizas unos cuantos y puedes lanzar a los que eso, pero memorizarlos vienen de se determinan a través de tu inteligencia también o algo parecido. Tú tienes unos hechizos que tú conoces, que cada vez que subes de nivel ganas dos hechizos de un nivel que puedes lanzar. O sea, si eres nivel 1 ganas dos hechizos de nivel 1, a nivel 2 ganas dos hechizos de nivel 1 porque todavía no puedes lanzar hechizos de nivel 2. Uh-huh. Y luego aparte, pues eso, tú tienes tus hechizos que conoces, que empiezas con unos conjuros, que ahora mismo no me acuerdo cuántos son. Unos conjuros... Ah, bueno, sí, los de tu lista. Tienes tus conjuros conocidos y tus conjuros que puedes lanzar al día. Son dos cosas distintas. Mira, nos están comentando por el chat. Falfas dice, no es así, es como lo dice Álvaro. Tú memorizas exactamente los que tienes que usar. Es el hechicero el que los elige. Ah, y lo lanza, fíjate, con la voluntad. ¿Ves? Es que me estuve leyendo el apartado bastante a fondo, el tema del mago, cuando te lo estuve haciendo, y a mí me dio la impresión de que era así, pero claro, vas a ver, al fin de cuentas yo llevo jugando a rol 4 o 5 años, soy un novatillo aún dentro de lo que cabe. Pues debe ser lo que hace que yo no juegue a Pathfinder. Entonces, eso básicamente. Luego tenemos los trucos, que no cuestan nada. Tenemos tres trucos que están preparados y los podemos lanzar. Pues los trucos sería, por ejemplo, el tema del bastón. No sé si el contacto electrizante es un truco o el manos ardientes, no me acuerdo muy bien. Pero bueno. Y básicamente eso sería el mago. Bueno, falta alguna cosilla más. Sí. O sea, algo se nos quedará en el tintero. Eliges la escuela. Una vez que eliges la escuela, tienes que calcular también tu ¿dónde está? ¿Cómo se llama eso? Tu CD de salvación contra conjuros. O sea, cuando hay conjuros de ataque que tú lanzas el dado, pero hay otros a los que los enemigos se van a resistir. Ah, sí. Y se van a resistir contra tu CD de salvación. Tu CD de salvación es 10 más tu bonificador de inteligencia. O sea, que en un nivel 0 será 13, en un nivel 1 será 14, por ejemplo, con una inteligencia de más 3, una inteligencia de 17. Vale, vale. Creo que a lo mejor tendremos que repetir eso porque no sé si ha quedado del todo claro. Vale, pues lo repito, sí. Que básicamente tú tienes una salvación de conjuros. Cuando tú lanzas un hechizo, puede ocurrir que tú tengas que lanzar el dado para ver si impactas con el hechizo, o puede ser que el enemigo tenga que resistirse a un efecto de tu hechizo, como por ejemplo un hechizo de dormir. Para resistirse, su dificultad es igual a tu CD de salvación de conjuros. Eso está en conjuros en tu hoja. Y la CD se calcula sumando 10 más tu bonificador de inteligencia. Muy bien. Pues yo creo que ha quedado más o menos claro. No sé si se nos quedará algo en el tintero. Ah, pues seguramente, pero ahora mismo. En principio, si veis que se nos queda algo, comentárnoslo por aquí y ya vamos a aprovechar, ya que tenemos hecho todo esto, vamos a aprovechar a hablar un poquito, ¿no? Unos 10, 15 minutillos con vosotros. Uh-huh. Así que ponernos por el chat. Vale. Sí, aquí está lo del libro de conjuros, que el mago empieza con un libro que contiene todos los conjuros de nivel, excepto lo de las escuelas opuestas. Sí, que si quieres escribir un conjuro de una escuela opuesta, te cuesta dos espacios. Eso con todos los trucos, ¿no? Todos los conjuros de nivel 0, excepto lo de las escuelas opuestas, y tres conjuros de nivel 1 a su elección. Y también tienes el número de conjuros adicionales de nivel 1 igual a tu bonificador de inteligencia, como ya hemos dicho. Vale. Y en cada nuevo nivel, dos conjuros. Vale. Bueno, sí, es verdad. Dice 10 más bonificador de inteligencia más nivel de conjuro. Es verdad, como se pone uno a uno en la ficha, cada vez hay que sumar uno más porque cada nivel es más difícil. Cada hechizo de nivel superior es más difícil de resistir que el anterior. Por eso es 13, 14, 15, 16. A nivel 0, 1, 2, 3, 4. Gracias. Dice Anduril, yo me hice un pícaro elfo que mete unas estocadas muy ricas. Pues sí, yo quiero hacer un semiorco un día que
Más adelante haré algún otro streaming hablando de eso, sobre todo el lore de personajes y tal, cómo crearlo, y a lo mejor creamos un orco o un semi-orco. Bueno, también hay que decir que aparte de las clases, hay libros que amplían pues las clases, hay compendios de clases avanzadas, técnicas de combate que hay, por ejemplo, la guía de combate avanzado trae dos clases más que, no, tres clases más, que es el samurái, el pistolero y el ninja. Hay un montón de cosas ampliadas. Luego también, si queréis escoger algo que se salga un poco de lo normal, podéis coger el bestiario. Y hay algunas razas que se pueden escoger, por ejemplo, los goblins, creo que se pueden coger, los orcos y tal. A ver qué nos ponéis por aquí. Wow. De todas maneras, yo Pathfinder hace un montonazo que no lo juego. Bueno, realmente juego muy poquito Pathfinder porque jugábamos 3.5, que era muy parecido. Pero luego probamos Cuarta, que Cuarta no nos gustó mucho. Y justo dice que Cuarta edición no es un mal juego. Lo único que no es Dungeons and Dragons. Si se hubiera llamado de otra manera, hubiera funcionado bien y hubiera estado muy bien. Pero no es un Dungeons and Dragons. Y ahora que estamos con Quinta, a nosotros Quinta nos mola un montón y es lo que jugamos, Sí, Quinta. Quinta Y está no muy chula. jugamos, sí, no jugamos, por eso yo ya no sé ni hacer un personaje de Pathfinder, porque hace un montón que no lo toco y hay cosas que ya directamente no sé si han cambiado o son iguales. Comentan Duril que a mí no me gustaría comprarme estos libros en esmero. No están, no sé si están en español. Hay algunos que sí que están. La guía del jugador avanzado creo que está traducida al español y hay alguna más por ahí, pero el resto están en inglés. Pues mira, me preguntan, me contesta por aquí. Falfas 84, yo soy igual que Piro, Pathfinder soy nuevo, pero 3.5 tengo muchos años de experiencia. Tornibás, sobre lo que has dicho antes, Piru, ¿hay diferencias entre el set 1 y 2 de Dragon Age? Tú tienes el Dragon Age, Piru, ¿hay diferencias? Sí, la diferencia es que el set 1 es el set de inicio y empiezas jugando con personajes de nivel 1 hasta nivel 5. Luego te viene una aventura también. Es muy sencillito, pero muy recomendable porque el juego tiene un sistema que usando solo 3 dados de 6 te permite hacer un montón de cosas. Porque cuando tienes 2 dados que son iguales, que el dado dragón y otro es igual, te permite hacer una especie de dotes y funciona muy bien. Y el segundo set, el set 2, ya es niveles 6 a 10, te permite subir a tus personajes. Y luego el set 3, que ya está en español también. Pues ya son los personajes hasta nivel 20, creo que es. Dice Conjunto Aperi que este año sale el Ultimate Magia y el Ultimate Combat en español. Pues mira, el del combate, yo lo tengo en inglés porque me pillé el Humble Bundle este hace unos días. Y me gusta tener las cosas en PDF, sobre todo cuando viajo y tal, pero cuando estoy en casa me gusta tenerlo en físico, así que a lo mejor me pillo el de combate por tener la clase de samurái, ninja y pistolero, que lo probé una vez en la Pathfinder Society, el samurái, y me encantó. Bienvenida a Helgamari 2013. Bueno, te has perdido un poco la explicación del mago, pero no os preocupéis porque este streaming lo subiremos el próximo lunes al canal para que lo podáis ver tantas veces como queráis. Sí, cenó bastante rápido. Cena ligera. Vale, pues eso, luego aparte, quinta edición, por lo que yo sé. Liberaron los derechos también, por lo cual se van a poder hacer juegos de rol basados en las reglas de quinta edición, lo Sí. cual mola un montón. De De hecho, no hecho, solo Roll está trabajando en uno. eso es lo que iba a decir. No solo Rol está trabajando en uno, y la verdad es que le tenemos muchas ganas, porque a mí el inglés se me da un poquito regulero, por no decir muy mal. Todavía leerlo me apaño un poco, pero bueno. Y si sale de verdad, bueno, cuando salga la nueva edición de No Solo Rol, el nuevo juego de No Solo Rol basado en Quinta, yo creo que va a molar un montón. Yo le tengo muchas Sí, ganas. porque no solo Roll también tiene una 3.5 de que se llama El Reino de la Sombra, que lo probé. No está mal, pero viene a ser un clon de lo que es D&D 3.5. No cambia mucho. Pues lo que es Pathfinder. Sí, pero Pathfinder está mucho más completo. El Reino de la Sombra, me gusta la ambientación, es bastante oscura, mucho más oscura que Pathfinder, pero no sé, no, no le Pathfinder tiene algo que me gusta más.
No sé, sí, que también lleva más tiempo, se ha sabido crear un mundo con mucha personalidad. Sí, y luego la guía del mal interior es completísima, está muy bien, tiene mucha personalidad. Los parajes y todo son muy completos, está muy muy chulo. A mí en general yo creo que la ambientación de Pathfinder es una ambientación bastante chula. A Sí, ver. la verdad es que sí. Y los dibujos me parece, me encanta, me parece ese punto medio cartoon, pero también así, no, es que no sé describirlo, es medio cartoon, pero está chulo, no sé. No es un dibujo para niños, pero tampoco es que sea un dibujo serio, oscuro, como puede ser los dibujos del cómic de Conan. Vale. Bueno, pues yo creo que podemos ir cortando por aquí. Si queréis hacernos un par de preguntas más y ya vamos cerrando el streaming. Hoy ha salido La maldición del trono carmesí en español. Es una aventura, o creo, una senda de aventuras, ¿no? Uy, 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 estamos hablando ya del tiempo. Esto Sí, sí, sí. va Esto para abajo, ¿eh? va en declive. Esto es una borrasca en toda Sí. regla. Bueno, hemos tenido entre 35 y 33 personas viéndonos todo el rato, no está mal. Yo los llamaría sufridores, 33 Sí, de sufridores. nuestras tonterías y de nuestra falta de profesionalidad. Sí, dicen que es un adventure pack, pero en el formato del libro, como el auge del Señor de las Runas. Ah, pues mira, el Lo auge que de Señor. comentabas. Sí, el auge de Señor de las Runas, tengo ganas de probarlo. Tengo el juego de cartas, que a ver si algún día jugamos. Ah, sí, es verdad. Enrarecido cuando vas por el centro, la polución, cómo respirar el número condensado. He de decir que Gamarín, que estoy contestando por Piro, y yo sí lo noto. Bueno, este verano estuve en China y tal. Y se nota muchísimo cuando vas a una ciudad así que está muy contaminada y luego vuelves a otra que está un poco menos, pero aún así llegas a notar la diferencia bastante. Bueno, comentar también que estaba leyendo aquí Andurin, que tiene ganas de ver streamings de Pathfinder. En el canal no solo va a haber streamings de Pathfinder, sino también mi intención es traer vampiro, hombre lobo, un poco de todo. De todos los manuales que tengo por aquí, pues irlos dirigiendo poco a poco, e ir jugando partidas de Pathfinder, de D&D y de lo que se tercie en general. Lluvia en Cheliax. Una lluvia demoníaca de chelianos. Bueno, pues yo Bueno. creo que aquí lo podemos dejar más o Sí. menos. Pues nada, muchas gracias chicos y chicas por aguantarnos. Y nada, espero que el próximo miércoles os guste el streaming. Os voy adelantando que va a ser de la marca Estelar, un juego de holocubierta. Y que vamos a tener un invitado especial, aparte de otros invitados que van a venir. Este yo creo que va a estar divertido, por lo menos, jugar con él. Así que nada, muchas gracias por vernos y espero que os haya gustado. Muchas gracias. Hasta Venga, luego. adiós, vamos despidiéndonos ya.